Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos al viernes, ¿verdad? Como dice por ahí el dicho, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Todo, pero nos tocó clase ahora. No, pero solo es este único viernes, de ahí para allá, por los demás viernes van a salir. Así que, tranquilo. Buenas noches, Mauricio. Voy a tener este día la cámara apagada porque siento que el internet está un poco así raro, ¿verdad? Así que no vaya a ser que nos trabemos ahí en media presentación. Bueno, vamos a hablar este día. Por cierto, ¿cómo estuvo el examen? ¿Ya todos lo hicieron? Por ahí me estaban comentando sobre alguien, quiero ver. Veamos. Yulisa, no sé si está por ahí, Yulisa. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yulisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va ahí con el avance de los exámenes y todo? Bien. Hoy en el curso de la tarde estaba. En el transcurso de la tarde. Veamos. Ok, le animo pues para que pueda terminar lo que es la plataforma, oiga. Ok, está bien. Es importante que vayamos al ritmo, ¿verdad? Porque si no, después se nos complica todo. Así que, nada más okay. Eso. Bueno, entonces, chicos, arrancamos. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre los puntos críticos. Pero antes vamos a hacer aquí vamos a ver un poquito sobre lo que nos toca este día, que serían lo que son las expectativas, ¿sí? Las expectativas, ¿qué son esas expectativas? O sea, uno de las estrategias de servicio de atención al cliente es establecer nosotros las expectativas en el cliente. Es decir, el cliente de por sí ya tiene una cierta expectativa de lo que quiere, del beneficio que anda buscando. Porque acordémonos que los clientes no buscan en sí productos o servicios. No buscan eso, sino que buscan lo que los productos o servicios van a hacer por ellos. Por ejemplo, una persona que va a una ferretería a comprar un taladro, ¿quiere realmente comprar un taladro? ¿Por comprar el taladro? No. ¿Qué es lo que desea? Él desea, o la persona que la compra desea, un hoyo en la pared. Eso es lo que le interesa, y para eso ocupa el taladro. ¿Ok? Entonces lo mismo sucede con nuestros productos y servicios. En sí nosotros vendemos no en sí productos y servicios, sino que lo que estos harán por los clientes. ¿Ok? Y eso el cliente cada vez que llega o cuando llega busca, o bien dicho, llega con una expectativa. Es decir, él quiere algo. Pero a medida que nosotros tenemos esa interacción con el cliente, nuestra tarea es nosotros sembrar la expectativa. ¿No? Es decir, nosotros establecer la expectativa en el cliente. ¿Y por qué razón? Ya vamos a ver por qué razón es importante que nosotros manejemos esa parte de la expectativa. Es algo muy, muy fundamental, muy, muy importante al momento de poder tratar con los clientes. Que nosotros seamos el que establecemos esa expectativa dentro del cliente. Es decir, el cliente llega con una expectativa X y mediante nosotros platiquemos con el cliente poder manejar esa expectativa nosotros y establecer nuestra expectativa. ¿Ok? Un detalle muy importante es parte de lo que dice aquí, que para que la empresa sea exitosa y rentable debe trabajar principalmente en mantener su cartera de clientes. Por esta razón, el seguimiento al cliente se trata de cómo construir, administrar y gestionar una buena relación que ayude a generar fidelidad con la marca o con tu marca, para que los clientes siempre desean volver. ¿Ok? La idea de todo esto es poder construir relaciones a largo plazo con el cliente. Aquí estamos hablando del servicio postventa, es decir, cuando ya nos compró la primera vez, hacerle esa llamada de seguimiento
para mantener esa relación a largo plazo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver. Si no se establecen expectativas, los clientes van a hacerlas por sí mismos. Este es el punto donde estábamos hablando. Que si nosotros no le establecemos al cliente las expectativas que puede recibir de nosotros, entonces puede haber un problema ahí. Por ejemplo, vaya, supongamos, vaya, bueno, estuvimos hablando el día de ayer con la, del negocio o la empresa de Mauricio, ¿verdad? Que es una empresa que hace servicio de polígrafo. De una sola vez le dicen al cliente que el resultado de la prueba va a estar, creo que, entre 24 y 48 horas. Eso es establecer una expectativa, ¿sí? Es decir, el cliente quiere un servicio. Hay detalles de la expectativa del cliente. En algunos casos, si el cliente ya conoce parte de los servicios de la competencia, ya conoce el mercado, él va a tener cierta expectativa. Si desconoce totalmente, va a tener una expectativa incompleta, ¿sí? Es decir, quiere el servicio o el producto, pero hay detalles que desconoce, ¿sí? En cambio, si un cliente ya estuvo con la competencia, entonces su expectativa en relación a eso tendría que ser un poquito más completa en relación al servicio, ¿verdad? O producto que uno quiere comprar. ¿Ok? Entonces, cuando se está haciendo esa negociación con los clientes, es ahí donde nosotros establecemos las expectativas que puede esperar el cliente de nosotros. Por ejemplo, como estábamos hablando del negocio de donde está Mauricio, que es para pruebas de polígrafo, de una sola vez le dicen, va a tener que esperar de 24 a 48 horas. Ahí estoy estableciendo una expectativa. Significa que yo puedo entregar el reporte en menos tiempo, sí. En más tiempo de 48 horas, no. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a dejar de cumplir una promesa que le hice al cliente. Es decir, su reporte va a estar máximo 48 horas. Si yo me paso de ese lapso, ¿qué creen que va a pasar? El cliente va a estar insatisfecho. Se puede hasta molestar. Se puede enojar. Va a decir, ¿y por qué? Ustedes me dijeron, su competencia tarda menos y ustedes están tardando más, etcétera, ¿verdad? Y ahí surgen, pues, los problemas. ¿Por qué? Porque de repente se tenían expectativas que no se cumplieron. Y eso es algo muy importante, el poder manejar expectativas reales. Es decir, que si nosotros sabemos que el producto o servicio va a tardar más, tengamos cuidado con eso, es decir, de no mentirle al cliente. Porque muchas veces, a veces por tratar de salvar la venta o por tratar de que el cliente se vaya más o menos no tan molesto, le decimos una mentira. Y a las horas de las horas el cliente se va a molestar más para decir, mire, usted me dijo que iban a tardar tanto, ya pasó más de una semana, ¿y qué pasó, verdad? Aquí lo estoy esperando, ¿ok? Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que ser un poquito más proactivos, ¿sí? Un poquito más proactivos y sembrar las expectativas, es decir, lo que el cliente puede esperar del servicio o producto, ¿sí? Y se tiene que ser muy específicos en esos aspectos. Se tiene que ser específico también en, como dijimos, todo el proceso. Es decir, el cliente le va a decir, ok, muy bien, muchas gracias por su compra, le vamos a estar llamando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted de repente le dice, mire, estaba llamando porque le damos seguimiento y usted no le dijo que le iba a llamar, se puede hasta molestar, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la expectativa. Decirle, mire, fíjese que le va a caer un correo, le va a caer un mensaje, le vamos a llamar del contact center, un mensaje en WhatsApp, una llamada telefónica, le vamos a llamar. ¿Para qué es la llamada? Para ver cómo le funcionó, para ver si todo está correcto, para ver si entendió el reporte, para ver si tiene toda la información, para ver si se salió satisfecho su producto o servicio, etcétera. Bueno, usted le tiene que decir al cliente qué es lo que qué es lo que va a seguir en el proceso, ¿sí? Y de repente le dice, ok, me dijeron que me iban a hablar, contesta la llamada del cliente, porque si no, de repente decía, qué raro que me estén llamando, este número de quién es, ¿verdad? Y alguna gente que si no sabe el número, pues no contesta, así de sencillo. Bueno, yo soy uno, yo sé que el número más raro no contesto, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma situación del país como hemos vivido en los años anteriores, pero entonces uno desconfía bastante. Entonces, y eso como que es bien parametrizado, medio mundo casi es así, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ver que tienen que ver con las expectativas. El saber comunicar, decirle, mire, se le va a dar un seguimiento,
va a ser una llamada corta, vamos a pasar una encuesta sencilla, va a tardar tanto tiempo. Todo eso se tiene que decirlo. Es parte de la expectativa que nosotros estamos sembrando. Es parte de la expectativa. Es decir, el cliente va a esperar eso. Y nos tenemos que adelantar en ese punto para que el cliente no se decepcione, sino que por lo menos reciba lo que el cliente estaba esperando. Por ejemplo, hay algo bien interesante sobre esto de las expectativas. Porque si el cliente recibe menos de lo que esperaba, va a haber insatisfacción. Si el cliente reciba justo lo que esperaba, entonces va a haber satisfacción. Pero si el cliente recibe más de lo que esperaba, entonces el cliente va a quedar encantado. Por ejemplo, usted le dice que va a recibir el reporte entre 24 y 48 horas y lo recibe el mismo día, va a decir, wow, increíble, ¿verdad? Me dijeron que iban a tardar 2 días y aquí está ya. Esto me encanta, ¿verdad? Porque a todo el mundo le fascina eso. Y todo el mundo se pone contento, ¿verdad? De repente le dice, miren, le vamos a instalar, ¿verdad? En caso de las telefonías, le vamos a instalar en 48 horas y al mismo día están tocando la puerta. ¡Y! ¡Qué contento!, ¿verdad? ¿Por qué sobrepasamos las expectativas? Eso hacemos nosotros. Decimos 24, 48 horas, dice Mauricio, y lo entregan en menos, me imagino yo, cuando no tienen así, quizás muy, 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 muy topado de gente, ¿verdad? Me imagino. Pero en el día se lo enviamos. Sí, de eso se trata, la verdad. De eso se trata. De que uno siembra la expectativa, establece las expectativas, pero tratamos la manera de sobrepasar esa expectativa. ¿Sí? Como acaba de escribir aquí Mauricio. Que le dicen al cliente de 24 a 48 horas, pero tratan de hacerlo el mismo día. ¿Para qué? Para que el cliente quede encantado. Ahora bien, entonces, ¿por qué le voy a poner 24 a 48 horas? Por si hay algún problema. ¿Sí? Por si hay algún detalle por ahí. Imagínense que se fue la luz. Ya no se lo van a entregar el mismo día. ¿Verdad? Y, o le entró virus a la computadora. Tiene que llamar al técnico. Y a veces hay que cambiar disco duro. Hay que hacer un backup, un solo relajo. Entonces, para eso funcionan esos términos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, la expectativa. Vamos a ver. Pero algunos de los clientes son bien exigentes. Claro. Los quieren en el momento, claro que sí. Todos los clientes son así, la mayoría. Los quieren. Nadie le gusta esperar, todo el mundo le gusta ya. ¿Sí? Ya. Pero cuando usted maneja ese tipo de rango, porque eso es algo muy importante, manejar ese rango, ¿por qué? Porque puede haber algún error o algún detalle que usted tenga que arreglar. Pero ya le dijo al cliente 24, 48 horas, ya tiene 1 o 2 días para poder solventar el problema que tenga. De lo contrario, la idea es la idea es que el cliente quede encantado, sorprender al cliente, porque eso se trata, sorprenderlo de tal manera que el cliente diga, wow, increíble, me fascinó, me encantó, me quedo con ustedes, ¿verdad? esa es la idea de todo eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que sembrar esas expectativas. ¿Y esas expectativas dónde se siembran? Bueno, se siembran cuando uno tiene una interacción directa con el cliente, ¿sí? Es decir, cuando inicia la interacción con el cliente, ahí se comienzan a sembrar esas expectativas, ¿ok? Antes no, ¿por qué? Porque no se ha tenido una interacción directa con el cliente. Por ejemplo, cuando el cliente cuando estábamos hablando del día de ayer de los puntos críticos, cuando el cliente llega al estacionamiento, cuando el cliente visita el sitio web y todo eso, ahí no se puede tener esa interacción de establecer expectativas. A no ser que pongan información ahí en el sitio web o en las redes sociales, tal vez. Pero de lo contrario, no. Las expectativas se siembran cuando ya se comienza a tener una interacción directa con el cliente, ¿sí? Interacción directa me refiero a correo electrónico, me refiero a WhatsApp, desde ahí, ¿verdad? Me refiero a llamada, me refiero a una interacción cara a cara, etcétera. Cuando ya hay esa interacción directa con el cliente, ahí es el momento de empezar a sembrar esas expectativas, dependiendo de lo que el cliente necesite o lo que el cliente quiera. Porque nosotros en servicio al cliente estamos para ayudar a vender más, ¿sí? Así que tiene que saber vender. ¿Por qué? Porque de repente sale una necesidad del cliente y usted está perfectamente capacitado como para cerrar una venta. Ahora bien, hay una diferencia
entre asesor de ventas y vendedor. Porque el asesor de ventas asesora al cliente. Es decir, le ayuda al cliente a obtener lo que el cliente necesita y desea. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un vendedor y un asesor. ¿Ok? El vendedor está cara a cara con el cliente convenciéndolo de que agarre el producto o servicio. El asesor no. El asesor está del lado del cliente mostrándole junto con el cliente las posibilidades que puede tener. Es decir, mire, yo le voy a mostrar esto es lo que usted puede obtener. ¿Sí? Es distinto al vendedor. El vendedor está frente a frente empujando la venta. Ahora el asesor no, está a la par del cliente. Es amigo del cliente. Por eso se llama asesor, porque le ayuda, le aconseja qué es el mejor, la mejor opción que puede tener. Dice Marcela, usted es una asesora. Perfecto, de eso se trata. Así es. Porque, porque le voy a decir algo. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Sí, a nadie le gusta que le vendan. Entonces, por eso tratemos de no ser vendedores, tratemos de ser asesores. Sí, eso también tiene que ver con servicio al cliente. Por eso les decía, aunque usted no sea vendedor directamente, pero tiene que saber de ventas. Es decir, saber cómo ayudarle al cliente. Porque ventas es ayuda. Simplemente yo le ayudo al cliente a conseguir lo que necesita y desea. Eso son ventas realmente. Eso hace un asesor, ¿sí? De repente usted se dio cuenta que en la plática con el cliente, ¿verdad? Quizás es la persona que está en la recepción y automáticamente se da cuenta que necesita al cliente. Quizás no hay un vendedor por ahí. Usted mismo cierra la venta, ¿sí? Ya se lo puede pasar al gerente de ventas, supervisor de ventas. Mira, aquí está este pedido, ¿verdad? Llévenselo. ¿Por qué? Porque somos parte del servicio al cliente. Esa es una parte, la parte de la venta. También está la otra parte de la información, porque hay muchos clientes que solo llaman por pedir información. Está la parte de la solución de algún problema, ¿sí? Que de repente hay una queja, un reclamo, entonces hay que ver cómo se resuelve. ¿Ok? Entonces, y en todos esos aspectos se siembran las expectativas. Se generan las expectativas, es decir, nosotros establecemos esas expectativas que son parámetros que el cliente va a esperar de nosotros, porque nosotros se lo dijimos. Un ejemplo puede ser, hoy en la tarde le mando la cotización, o la cotización se la mando mañana y se la mando hoy en la tarde, ¿verdad? Entonces, cositas de ese estilo. Si usted le dice al cliente que le va a mandar la cotización el día de mañana, entonces el día de mañana lo va a esperar el cliente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Las expectativas del cliente son todas aquellas situaciones y resultados que el cliente espera, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces nuestra tarea es dar ese tipo de expectativa durante los procesos y establecer esos parámetros en la mente del cliente, es decir, darle ese tipo de información y saber nosotros que nuestra tarea es tratar de sorprenderlo, es decir, mínimo cumplir eso, mínimo. No, porque la idea es hacerlo lo mejor posible. Es decir, si decimos 2 días, hacerlo en uno solo, ¿verdad? En 12 horas, en vez de 48 horas, por decir algo. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer, ya que estamos todos, vamos a hacer el ejercicio de los puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Vamos a dar solo unos 10 minutos para que usted haga el listado de cuáles son los puntos críticos que usted localiza dentro del proceso de servicio al cliente. El día de ayer hablamos cuáles son esos puntos críticos, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer otra vez el resumen en el pizarrón. Dijimos que los puntos críticos son antes del contacto, es durante, o decía en el contacto, y después del contacto. ¿Ok? En estas tres fases, ahí hay puntos críticos. Y dijimos, por ejemplo, que antes del contacto pueden ser redes sociales, puede ser Google, como aparezco en Google, puede ser el sitio web, ¿sí? También puede ser la parte del estacionamiento, cómo es tratado, en este caso, por el vigilante, si es que hay vigilante. ¿Qué tan difícil es estacionarse? ¿Qué tan difícil es parquearse? Si los espacios son muy chiquitos, son adecuados. Si hay suficiente parqueo, no hay suficiente parqueo. Todo ese tipo de cositas son antes del contacto directo.
De ahí, ¿cuándo es el contacto? Es decir, cuando ya entra a la empresa, cuando ya, o cuando ya personal de la empresa se pone directamente en contacto con el cliente, porque de repente puede ser que el cliente no llegue a la oficina, sino que nosotros, donde ellos, o ellos nos contactan y nosotros le llamamos y cosas así, ¿verdad? Entonces, ya en ese contacto directo, lo voy a poner aquí directo, contacto directo, hay más puntos críticos, ¿sí? Y de ahí viene el después del contacto. ¿Qué sucede después del contacto? Una vez que se hizo ya la gestión, llámese ventas, llámese resolución de información, llámese queja, cualquier tipo de cosa. Está lo que sigue después del contacto, ¿verdad? Entonces, y ahí también hay puntos críticos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestro mapa de puntos críticos. Cada uno de ustedes va a hacer su mapa de puntos críticos. ¿Dónde está ubicada la empresa? Mauricio dice, sí, claro, así es. ¿Dónde está ubicada la empresa también? Entonces, vamos a hacer cada uno de nosotros un mapa de puntos críticos. Vamos a dar 10 minutos para que nosotros nos sentemos a pensar cuáles son esos puntos críticos. ¿Qué son puntos críticos? Son aquellos puntos donde convergen el cliente con la empresa. Y puede ser vital para la satisfacción o insatisfacción del cliente, ¿sí? También otros autores le llaman a esto momentos de verdad, ¿sí? Yo le llamo puntos críticos, aunque otros autores le llaman momento de verdad. Y esa filosofía fue desarrollada por una aerolínea. Eso es bien interesante. Hace, creo que en los años 80, si no me equivoco, por ahí, fue desarrollado por una aerolínea. Era una aerolínea que estaba a punto de quebrar. Entonces, el CEO, el gerente general de la aerolínea, se le ocurrió esa idea del que estamos hablando ahorita, los puntos críticos. Entonces, comenzó a hacer un mapa. Que cuáles eran aquellos puntos que convergían el cliente con la empresa y que según él eran muy importantes. Y comenzó a ajustar cada uno de esos puntos y a hacer pequeños cambios de tal manera que los clientes comenzaron a sentirse mejor. Comenzaron a ser un poco más leales. ¿Por qué? Por el tipo de servicio que él les estaba dando. Ya no había tanta fricción, ya no había tanto problema. ¿Por qué? Porque comenzaron a solucionar esos puntos críticos. Y así fue que la aerolínea se salvó. Estoy hablando cabal de los años 80 que se desarrolló esta filosofía, que ellos le llamaron momentos de verdad. ¿Sí? Así que trabajamos en este mapa, compañeros, unos 10 minutos y luego pues presentamos ahí algunos, ¿verdad? Para ver cómo están y si podemos ayudarles en algo. Así que dejo el tiempo, 10 minutos y regresamos.
Ok, vamos a ver, por aquí me dijeron que ya estaban listos. ¿Ya están todos listos, chicos? ¿Falta alguien? ¿Ya todo está completo? ¿Sí o no? Por aquí me pusieron algo. Mauricio dice, antes del contacto, ubicación, bienvenida, trato, contacto, contacto, bienvenida. Información del proceso, si tiene preguntas. Tiene preguntas del examen, antes de iniciar, legalidad de la prueba, tiempo del proceso, preguntas del proceso, temas de abordar, después del contacto, de la prueba, algún comentario que le hizo malo, se hizo de algo que se hizo malo, comentaron sobre el proceso, finalización, despedirse, el examinarse. Está bien, son los, todos los puntos críticos, muy bien. No sé quién más quiere compartir. Vamos a ver por aquí, no sé, Azucena, Aida, David, Dina. ¿Quién nos quiere compartir los puntos críticos? Ya nos compartió en el chat Mauricio. Vamos a ver acá. Santos dice, cuando el paciente dañó sus ¿qué? Sus lentes, quizás se sentó en ellos, solo desajustó, solucionarlo la brevedad posible. Dale prioridad a pacientes dependientes de sus lentes y ubicar y fabricarlos en la brevedad posible. Sí, estas son dos situaciones, digámoslo así, ¿verdad? O una situación. Lo único que aquí faltaría un poquito más, Santos. Es decir, ¿qué ocurre antes del contacto? ¿Cuáles son esos puntos críticos antes del contacto? Durante el contacto y después del contacto. Si se puede después del contacto, ¿verdad? Porque hay algún tipo de ventas que es casi que imposible dar un seguimiento. Como por ejemplo, las impulsadoras en un supermercado. Es bien difícil que a una impulsadora le dé seguimiento a todos los clientes que le compran. Es bien complicado por el tipo de ventas. Sin embargo, sí lo pudiera hacer con aquellos clientes que son bastante frecuentes. Por ejemplo, que tienen un negocio y llegan a comprar al supermercado porque necesitan cierta cosita de lo que venden para su negocio. Es decir, hacen compras recurrentes. En ese caso sí que es un poquito más fácil hacerle un seguimiento a la venta o un seguimiento al cliente, ¿verdad? Pero en ese tipo de casos sí es bien difícil poderle dar un seguimiento, a no ser que el cliente llegase con un problema específico y se le atiende. Ahí sí tal vez se le puede dar un seguimiento. Pero en el caso, por ejemplo, de la venta, en el caso de supermercados, de las impulsadoras, es bien difícil que una impulsadora le dé seguimiento a todo y todos los clientes que ven todos los días, porque puede ver cientos de clientes a la semana. Entonces sería bien complicado. Pero de lo contrario, en la mayoría de los casos, sí se le puede dar un seguimiento. En el caso de la venta, si no es venta y es a solucionar algún tipo de problema, también se le puede dar seguimiento, porque en teoría los contactos de servicio al cliente para la resolución de problemas son en menor escala que los contactos para generar una venta. Es decir, se vende más y se soluciona menos, en teoría, a no ser que haya un problema específico y en el cual todos los clientes estén reclamando. Pero eso ya es algo, digámoslo así, inusual que se tendría que dar. Si se da, pues es complicado, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Azucena dice, antes, página web, redes sociales, vigilancia, área de recepción y atención al cliente. Eso es antes. Lo único que la recepción y atención al cliente ya estamos durante, ¿verdad? Ya estamos durante. Recepción y atención al cliente ya durante. Y después de la atención al cliente, el seguimiento, habría que ver cuáles son esos puntos críticos, ¿verdad? Lo que sigue después de eso. A ver quién más nos quiere compartir, ya sea aquí en el chat o pues habilita su micrófono, ¿verdad? Porque tiene las dos maneras. Okay.
Entonces, Santos, en conclusión, aquí sí le faltaría un poquito, ¿verdad? Porque aquí solo me presentó, digamos que uno o dos casos de problemas puntuales. Pero sí faltaría lo que pasa antes y el seguimiento que se le podría dar después. O por lo menos los puntos críticos que se atienden actualmente. Si no se le da seguimiento después, que sería lo ideal, por lo menos lo que se está haciendo actualmente y cómo lo podríamos mejorar, ¿verdad? Bueno, cómo lo podríamos mejorar no lo hemos visto. Pero sí, por lo menos lo que se está haciendo actualmente, ¿verdad? Y se debería de hacer un servicio o un contacto después de realizado el servicio al cliente. Eso es lo ideal, pero a veces no se hace. Vamos a ver quién más dice Aida antes. Ya no nos puso nada, por ahí está escribiendo. ¿Sí? A ver quién más. Comparte. Vamos a ver, veamos. Bueno, mientras alguno comparte adicional, vamos a la presentación. Ok. Aquí decía que las expectativas del cliente son todas aquellas situaciones y resultados que el cliente espera encontrar en cada interacción con la empresa. ¿Sí? Algunas de esas expectativas tendrán un carácter estratégico, es decir, que son producto de una evaluación y de un proceso de información detallado, mientras que otras serán más emocionales o reactivas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que alguna de estas expectativas son tan importantes que podrían determinar si el cliente realmente le va a seguir comprando o no. ¿Ok? Y otros porque posiblemente sí, posiblemente no. Vamos a ver. ¿Qué espera un cliente en términos de calidad? Ok, esto es algo muy importante. Cuando hablamos de calidad, hablamos de diferentes tipos de calidades, de diferentes áreas. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos que ponemos en esta lámina que son logros, información y comportamiento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de logros, podemos hablar de limpieza, precisión, rapidez y orden. Es decir, que qué tan pulcro, en este caso son las instalaciones, va, imagínese, usted entra a un banco, ¿qué espera usted cuando entra a un banco? ¿Sí? Usted espera algo, pues, bastante limpio, algo bastante bonito, algo bastante en orden, que lo atiendan rápido, ¿sí? Eso es lo que usted espera de un banco. Diferente es cuando usted de repente anda por ahí en la calle, le agarró el almuerzo y está buscando quizás un comedor. Usted no va a esperar el mismo ambiente de un comedor de un banco. No lo va a esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que banco, o sea, es un banco, ¿verdad? Tiene que tener, uno espera algo bastante grande de un banco, ¿sí? Algo bastante, digámoslo así, internacional, ¿verdad? Pero no espera lo mismo de un comedor. Entonces, otra cosa, cuando hablamos de calidad, porque muchas veces ya estoy ya en materia de ventas, cuando uno dice, no, es que nosotros tenemos el mejor producto de calidad, o trabajamos solo con proveedores de calidad, o trabajamos solo con, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la parte de calidad, tenemos que decirle al cliente por qué es de calidad. Porque si nosotros no se lo hacemos saber, lo que el cliente va a decir, bueno, está trabajando en esa empresa y obviamente va a defender a capa y espada lo que venden, ¿verdad? Entonces, pero si usted le dice, ok, es de calidad por esta razón, sustenta la razón del por qué es de calidad, ya la cosa cambia. Ya el cliente dice, ah, ok, hoy sí ya entiendo por qué me está diciendo que es de calidad, ¿sí? De lo contrario, va a decir a este, una persona, pues, como decimos aquí en El Salvador, me está dando paja.
Pero si usted le sustenta, le argumenta el porqué de calidad su producto o servicio, ya la cosa cambia, la cosa es diferente. Ya estamos hablando de las expectativas. Ah, ok, significa que si ese es hecho con esa materia prima que me está explicando, significa que si es eso lo que hacen en ese servicio, entonces yo voy a esperar esto. ¿Sí? Ya estamos ya generando esto. Bueno, entonces, estamos hablando de que en términos de calidad, básicamente el servicio al cliente espera limpieza, precisión, rapidez y orden. Esta parte es la parte de atención. En la parte de información, espera una información completa, oportuna, precisa y comprensible. O sea, son cosas muy importantes porque lamentablemente muchas empresas aquí fallan en esta parte de la información. Y llegan de repente los clientes a la recepción, decir, mire, te dieron tal cosa. Ah, no, fíjese que eso ya no se da. Pero en el sitio web estaba. Ah, sí que no lo han actualizado. O de repente dicen, pero es que yo lo vi en las redes sociales. Ah, es que fíjese que sí, tenían que ver, ahí se equivocaron, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la satisfacción del cliente. Tienen que tener mucho cuidado con eso. En la parte del comportamiento se espera también la calidad. ¿De qué manera? Amistoso, sin prisa, sincero, cordial y confortable. ¿Ok? Ahora bien, algunos de los beneficios que brinda la gestión de expectativas con los clientes son, es decir, cuando nosotros gestionamos las expectativas con el cliente, nosotros le decimos al cliente qué puede esperar de nuestro producto o servicio. ¿Sí? Si nosotros nos adelantamos a eso, ¿qué beneficios vamos a obtener? Ah, por aquí nos está compartiendo aquí, quiero ver quién. Marcela y Aida. Ok, vamos a ver Aida. Dice, antes, las redes sociales, el sitio web, recomendaciones, catálogo, ubicación, horario de atención, ya en el contacto, pues la bienvenida. Sí, claro, importante la bienvenida, ¿cómo se le va a dar? Identificación, información del producto, amabilidad, después del contacto, despedida, seguimiento, mediante anuncios, promociones por medio de atención telefónica. Ah, ok, muy bien, excelente. Marcela dice, antes del contacto, la ubicación de la tienda. El parque, el sitio web, redes sociales, Google, mantenimiento de redes, imagen de marca y imagen de tienda. Contacto directo. La atención que recibe el cliente cuando entra a la tienda, sí, claro que sí. Conocimiento del producto, muy bien. Precio de los productos, las promociones que hay, las formas de pago, es decir, la información que se le da al cliente. En otras palabras. Después del contacto, si recibió el producto, sí, esto es muy importante. Si está bien, en buen estado, si se hizo el cobro correspondiente, soluciona todas las dudas e inquietudes que tendrá después de la compra. Muy bien, excelente, Marcela. Muy bien, Marcela y Aida, gracias por compartirnos. Excelente. Vamos a ver. Por ahí más o menos vamos, ¿verdad? Tenemos que detectar aquellos puntos críticos en los cuales nosotros consideremos que necesitamos mejorar o que están causando problemas. Sí, como por ejemplo, el ejemplo que nos puso por aquí, no sé si fue Santos, creo yo, el día de ayer, del vigilante. Ese es un punto crítico, ¿verdad? Punto crítico. Que de repente llegó, quería desayunar en un lugar y al final terminó yéndose, ¿verdad? Ese es un punto crítico, a saber cuántas personas se han deberido por esa situación, ¿verdad? Entonces, y ese punto crítico hay que darle prioridad. Hay que darle prioridad a ese tipo de situaciones. Si uno los detecta, hay que darle prioridad. Porque pueden determinar la satisfacción de un cliente y la continuidad de la compra. Vamos a ver los beneficios de brindar la gestión de las expectativas. Las dinámicas de trabajo serán más eficientes. ¿Por qué razón? Porque ya el cliente ya sabe qué esperar. Usted ya se lo comunicó, ya le dijo. Vamos a ver. Aquí dice, si sientes que te encuentras en tu zona de confort, una buena manera de abrir el siguiente nivel es reconocer qué es lo que no estás haciendo adecuadamente a lo que exige un desempeño superior. Lo que estábamos hablando de determinar los puntos críticos y ver de qué manera se puede mejorar. Se creará un vínculo a largo plazo, es otro beneficio. Se creará un vínculo de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted comienza a cumplir expectativas una tras otra, cuando usted comienza a sorprender al cliente una y otra vez, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia, ¿sí?
Entonces ya el cliente se siente satisfecho y ya comienza a generar confianza. El tema de la confianza, que es fundamental en la parte de servicio al cliente y venta, generar la confianza. ¿Ok? Que usted responde a sus expectativas, que usted mismo sembró, ok, está bien, me parece muy bien, y sigamos, ¿verdad? ¿Está contento con usted? ¿Para qué lo va a cambiar? Otro punto es educar a los clientes. ¿Se pueden educar a los clientes? Sí se pueden educar a los clientes. Claro que sí se puede educar a los clientes. Pero eso es a través de cómo sembrando expectativas. Sembrando expectativas de esa manera. Otra cosa es ofrecer una experiencia extraordinaria. Es decir, cuando usted comienza a superar sus propias expectativas, comienza a generar una experiencia extraordinaria. ¿Sí? Ya el cliente comienza a sentirse importante. ¿Por qué razón? Vaya, por ejemplo, en el caso de Mauricio. ¿Qué saco a Mauricio? Porque es el único que hemos platicado de lo que hace, ¿verdad? Ah, no, también Santos con la cuestión de los lentes, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en el caso de Santos. Vende lentes, ¿verdad? Bueno, la empresa de él vende lentes. Él está en la atención. Entonces, de repente, usted le dice, mire, hagamos una cosa. En un lenguaje bastante como entrado en confianza, le podemos decir, hagamos una cosa, voy a tratar de sacárselo lo más pronto posible. Normalmente hacemos una espera de, por decir algo igual, 24, 48 horas. Pero usted se pendiente que voy a tratar de sacárselo rápido. Yo sé que a usted le urge. Entonces, ese tipo de palabras, ese tipo de frases, hace sentir al cliente importante. Hace sentir al cliente que realmente le importa lo que le está pasando y usted de verdad lo quiere ayudar. ¿Sí? Ese tipo de frases. Entonces, de repente usted viene y pues, hace todo el proceso que tiene que hacer y luego le llama al cliente, mire, se los logramos sacar este mismo día, venga a traer sus lentes, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Porque yo eso realmente desconozco mucho. Pero por decir un ejemplo. Entonces, el cliente, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? ¡Wow! Ya estamos hablando de esta, que estamos generando una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque nadie trata de esa manera. ¿Sí? Nadie trata así. Pero a ver si lo trataron así. Así como el ejemplo que me estaban poniendo de la ferretería, ¿verdad? No sé quién fue el que habló el día de ayer. Que fue una experiencia extraordinaria. O sea, ¿y qué pasó? Solo ahí iba a comprar con esa persona nada más, ¿verdad? Generó lealtad, fidelidad a esa persona por ofrecer experiencias extraordinarias. Ganarás un embajador de la marca. ¿Qué significa? Que vamos a crear vendedores de nuestros clientes y lo mejor de todo, que no le vamos a pagar nada. ¿Sí? Eso es increíble, ¿verdad? Que vamos a encontrar vendedores que no les vamos a pagar nada y ellos mismos van a estar recomendando nuestro producto y servicio. De una manera muy contenta. ¿Sí? Dice aquí Santos, sí, así es. El paciente los espera pronto porque no mira y no puede trabajar. Claro, por supuesto que sí. Tiene toda la razón. Entonces es algo bastante importante, algo bastante urgente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como la horchata? ¿Como el chocolate? Todo claro, excelente, entonces. Bueno, señores, damas y caballeros, como les dije, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que pasen un feliz fin de semana y si todavía quieren salir a parrandear, pues, buena suerte, ¿verdad? Buena suerte. Nos vemos el lunes, primeramente Dios. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche.